Bueno, estamos aquí de nuevo, señores. Vamos a hablar de un tema de mucho interés, que es de vital importancia tocarlo. Pero con la gana que yo le tengo a estos malditos políticos ladrones corruptos que han hecho. Dios mío, mira cómo están allí buscando, haciendo una cárcel para ellos. Y yo voy a perder tiempo de que haciendo cárcel. Si yo fuera que estuviera gobernando, mire, don, óigame, tienen que buscar todo lo que se robaron, todo lo que se robaron. Y hago un juramento ante el pueblo que con ni un centavo, así mismo entré sin un centavo y sin un centavo va a salir. Pero el pueblo me va a tener que mantener a mí. Al yo tomar esa decisión de recuperar su patrimonio, me van a tener que mantener a mí. Me van a tener que dar agua, luz, comida y montarme. Porque me voy a arriesgar a sacar la corrupción a todos los malditos ladrones que se han robado el patrimonio del Estado y que han llenado este país de haitianos y que se han robado toda la tierra, que se han robado todo. Fusilarlo y ahorcarlo a todito. No meterlo preso. Hasta la cuarta generación, para que este pueblo no pase trabajo. Este pueblo de nosotros, los dominicanos. Vamos a tocar un tema muy importante ahora. El señor presidente de la República emitió un decreto, el 668-22. Mírenlo ahí. Mátel, vamos a darle cámara a eso, mire. El 68-22. Mire, mírenlo ahí, se lo voy a enseñar porque esto es trascendental. Usted sabe que ese decreto es el que sanciona la invasión de propiedad, la invasión de tierra, mire. Mírelo ahí, mire, se lo voy a poner. Eso, presidente, emitió ese decreto en fecha del 11 de noviembre del año 2022. Ese decreto hace el complemento con la ley de violación de propiedad, que fue cambiada. No se me vaya, Mátel, no se me vaya. Sobre violación de propiedad, que fue cambiada, fue modificada los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal. Mírelo ahí, mire. Mírelo ahí. ¿Verdad? Ese artículo 31 y 32 del Código Procesal Penal habla sobre la acción privada, instancia pública, y la acción privada sin instancia pública. Y aquí habla sobre esa modificación. ¿Qué sucede? Que el presidente de la República, se lo he dicho varias veces a través de este medio y otros medios, que aquí no le prestan caso a los decretos ni a las leyes. ¿Usted sabe por qué no le prestan caso? ¿Por qué la violan? Porque las mismas autoridades se ponen en componenda, en complicidad, con los mismos infractores, los mismos delincuentes. Y yo le estoy hablando a usted sobre la violación de propiedad. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le dije aquí en este canal que aquí hay redes de delincuentes amparadas con miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con guardia. Yo tengo grabaciones donde un general ahí que le está pidiendo que le saque un solar, un pedazo de tierra, a un cabecilla de invasores. Y hay un invasor que estaba preso por muerto por sicariato y por la asociación de malhechores con el de un sindicato de un atrofín. Y está otra vez su fuero con su pandilla de invasores, de delincuentes. Y ahí el Pedro Brán mataron a un abogado y ha matado gente. El Pedro Brán y en el municipio de Los Alcarrizos, los mismos invasores que están por Chufuero, que se han metido en una propiedad donde yo vivo, en un residencial que se llama Satélite Duarte S.A. y se están apropiando de las casas. Y nosotros tenemos los nombres de los cabecillas. Y hay uno que se ha adueñado de un play que cree que es de él también. Y un delincuente que tiene una orden de arresto y está patrocinando la invasión junto con otro delincuente que ya tienen antecedentes penales. ¿Y qué hace? La policía lo sabe y permite que invadan. Lo saben ahí en el municipio. Y hay otros que están amparados. Había un síndico de Pedro Brán que también era invasor. Entonces, ¿usted sabe qué es lo que están invadiendo? ¿Usted se acuerda del caso de Delton Tull, verdad? Del Tintul fue el caso que estafaron a varios inversionistas, en España, en Europa y en Estados Unidos, que hicieron inversiones para ellos tener su beneficio y tener su pensión, su jubilación segura. ¿Qué pasa? Que esa del Tintul, ustedes saben que están por lavado de activos sometidos y por la estafa intervenida por la Comisión de Lavado de Activos. Y ahora dentro de la ley de extinción de dominio, pues estos delincuentes se han metido en Ciudad Satélite, se están adueñando de los activos de Satélite S.A. y de los inversionistas.
y se han adueñado de los, se han adueñado de viviendas y de terrenos dentro del residencial, óigame bien, afectando a los inversionistas que están en un proceso legal de reclamación para poder sacar su inversión a través de ese patrimonio que hicieron en Aportes Naturaleza. Por ejemplo, mire aquí, aquí tenemos el título de la parcela 36A de Juan, de Ramón Antonio Gutiérrez Bruno, que es dueño de 250 mil metros cuadrados dentro de esa parcela que está ubicada en la organización Satélite S.A., que construyeron la familia Cerulle. La familia Cerulle, María Isabel Cerulle y José Zorrilla, el ingeniero, los cuales han dicho, óyeme, nosotros no hemos mandado a hacer ninguna negociación ni hemos vendido nada ahí, porque eso está bajo el amparo judicial del Ministerio Público, ¿entiendes? Y los dueños están reclamando su derecho, de que sus derechos sean garantizados y sean devueltos. Entonces, hay una empresa inmobiliaria que va a explotar el inmueble y lo vas a desarrollar para poder pagar a los inversionistas. Pues mire, ustedes saben ahora, hay una banda apoderándose de la casa, se apoderaron de la parcela ayer del 31, y dicen que es un regidor, que el que tuvo problemas, y un supuesto, entre comillas, que no es agrimensor, hay un letrero de un agrimensor, que también está dentro de la parcela deslindando. Para que usted tenga conocimiento, magistrada Miriam Germán y magistrada Jenny Berenice Aquino. Bien. Y usted, abogado del Estado, Gedeón Platón, Bautista, para que usted tenga conocimiento de lo que está pasando con el invasor. O sea que usted, para que usted tenga conocimiento, hay un coronel que también está acercando y un tal Pedro, que es dueño del Play, con su hijo Joel, que son los dueños del Play, con una banda que encabeza un tal Teófilo Amaranto Ureña, que tiene una orden de arresto con un Tarascona, y unos cuantos más que se han adueñado de la parcela y de los y de las casas que están ahí, que hay supuesto Cibao, que los bancos financian la casa, y ya los bancos han emitido. Nosotros fuimos a la superintendencia de banco y la superintendencia solicitó a los bancos si estaba financiando en el proyecto Satélite. Y ningún banco está financiando, o sea que se están robando las casitas que están en etapa de construcción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no se respeta decreto, no se respetan leyes, y que hay un decreto que se prohíbe que los militares se metan en problemas de tierra, emitido en la época de los gobiernos de Danilo Medina, que te lo tengo a mano aquí junto con este decreto. Y ellos siguen violando. Entonces, el Ministerio Público, honorable magistrada, espero que el Ministerio Público del municipio de Santo Domingo Oeste, los Alcarrizo, la Caoba y Pedro Brán apliquen implacablemente, que sean implacables, el peso de la justicia a estos delincuentes que se están apoderando del patrimonio privado y del patrimonio público y arrabalizando totalmente todas las porciones de tierra donde lo que crean es guito, asentamientos paupérrimos, haitianizados y sin ninguna infraestructura sanitaria, arrabalizando todo, cuando estamos en un proceso de saneamiento. Y usted sabe, señor presidente, que si usted emitió ese decreto, sancionando también a los invasores extranjeros, yo espero que Migración y la Policía Nacional, el Ministerio Público, apliquen todo el peso de la ley a todo delincuente. Porque estamos reclamando el derecho legítimo a la propiedad, porque ellos amenazan de que van a matar y van a psiquitrillar. Tenemos conocimiento de cualquier situación que le pase a quien le hable, porque yo no soy un cobarde. Y cualquiera que intente agredirme y me amenace, me va a ver de frente, porque no me voy a dejar intimidar ni chantajear. Y menos cuando una propiedad tiene su legítimo dueño y está dentro de los mismos derechos legales que le asiste a todos los ciudadanos, como le expresa la Constitución de la República y la Ley 108-05 de la jurisdicción inmobiliaria sobre el derecho legítimo de propiedad. Aquí los invasores tienen que acabarse, porque le están haciendo un daño garrafal al sistema de derecho, de legítimo, de derecho de propiedad. Si usted creó este decreto que lo mandó y lo promulgó, creando una unidad especializada para combatir a los invasores, pues entonces que se ponga en ejecución, o si no, que se prepare una unidad especial mixta de las Fuerzas Armadas, y que los alcaldes también son responsables de esa situación, porque dicen que los alcaldes, los síndicos de los municipios apoyan a los invasores y protegen a los invasores de tierra. Vámonos a una pausa y volvemos en breve. ¿Qué?
Ya me quedan dos estrellas, ¿verdad?